desarrollo. Hay quienes a veces se quedan en algunas etapas de la vida, pero qué bueno y qué importante es seguir adelante. Digan conmigo, voy a seguir adelante. Porque un poco en cierta manera este mensaje lo he titulado Que nada te detenga, ¿sí? Es como le decía, hay etapas en nuestras vidas que nos quieren detener. Problemas en el hogar, problemas en la familia, problemas en la economía, problemas en el sistema financiero, económico, social, político. Diferencias que puedas llegar a tener con tus seres queridos, papá, mamá, hermano. Diferencias que puedas tener con tu esposa o esposo. Y que en algún momento determinado querrán allí detenerte, ¿no? Querrán llegar allí a frenarte porque viene el desánimo, el desaliento, viene allí en algunos casos hasta la depresión. Hay personas que me dicen, sabe que yo no tengo más ganas de seguir adelante porque me siento decepcionado por muchas situaciones que me tocaron vivir, ¿no? Pero usted tiene que entender que en el propósito de Dios es que nadie se quede detenido. En el propósito de Dios es que todos tenemos que seguir creciendo. Dos o tres me creyeron y eso es bueno. Eso me motiva a que creo que estoy con el mensaje correcto, ¿no? Tócalo a tu hermano y decirle que nada te detenga, decirle, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, por culpa de mi esposo no me pongo las pilas para orar. Las mujeres, ¿no? Obviamente. Y viceversa, a veces los hombres dicen, no, yo, apóstol, no crezco porque la culpa la tiene mi señora, ¿no? No puedo orar, me hace la vida imposible. Y verdaderamente nadie puede echarle la culpa a nadie. Uno es responsable de su crecimiento y de su desarrollo. Al menos es lo que yo he visto en estos años que tengo en el Evangelio. Al menos lo he visto en mi propia persona, en mi propia vida. Me he dado cuenta que me han pasado muchas cosas en la vida. He vivido muchas situaciones de adversidades y me he dado cuenta de que yo no le puedo echar la culpa a nadie. De si yo me quedo, si yo avanzo. No, yo me tengo que ser responsable. Es como aquella persona que adquiere deudas y cuando va su tal vez allí a la persona que le está debiendo y le reclama la deuda, automáticamente la persona, en vez de decir no, yo te quiero pagar, vamos a ver cómo arreglamos, justifica la deuda que tiene, no, que el laburo, que la circunstancia, que el riesgo país, que el problema financiero y que esto. Entonces nos damos cuenta que esa persona no, primero, no tiene intenciones de cambiar y segundo, nunca va a cancelar esa deuda, porque para cancelar la deuda la tiene que mirar como tal, tengo un problema. Y los creyentes no estamos, hermanos, para mirar el problema, estamos para resolverlos. Entonces, uno de los grandes problemas que estamos teniendo en tanto y en cuanto se refiere a eso es que hay una falta de responsabilidad en tanto y en cuanto se refiere a aceptar el desafío que tengo que crecer. El libro de Efesios 4:11 nos enseña, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, si nosotros tenemos que ver las historias bíblicas siempre desde el comienzo, desde el Génesis en adelante, vemos que siempre el proyecto de Dios es que el hombre creciera, es que la mujer creciera, que el hombre se desarrollara. Yo vez pasada allí en el aniversario que tuvo el apóstol Rivas en Colonia del Sacramento, Uruguay, le decía, le hablé sobre los 7 años como punto de referencia, el número 7. Y dice la Biblia que después que Dios hizo todas las cosas, el séptimo día descansó. Y yo le dije, ¿sabe por qué Dios descansó el séptimo día? Y todos me dijeron, ¿por qué? Porque el octavo tenía que trabajar el hombre. Porque usted va a notar que después que Dios determinó crear todo, al que mandó a trabajar fue al hombre. Le dijo en el capítulo 1, versículo 26 al 28 del libro de Génesis, enseña la Sagrada Escritura que lo envió a fructificar, a multiplicar, a llenar la tierra, a sojuzgarla y a enseñorearse. Entonces el hombre tenía una responsabilidad. Digan conmigo, responsabilidad.
Entonces, como base fundamental para el crecimiento individual, crecimiento eclesiástico, crecimiento y desarrollo en tu negocio, necesitamos ser responsables. Toda persona irresponsable no crece, porque la irresponsabilidad radica en una persona que le tira la carga a otros, mamás que le tiran la carga a sus madres para la crianza de sus hijos, papá que le tiran la carga a sus esposas en lo que es la mantención del hogar, hijos que hacen responsable a los padres en tanto y en cuanto se refiere a la tarea, iglesia que hace responsable al pastor porque mi pastor no ora por mí, por eso que yo estoy endemoniado. Yo sé que esto no pasa acá, ¿no? Entonces, vemos que, hermanos, para entrar en el crecimiento y en el desarrollo que Dios nos da y que Dios quiere hacer, lo primero que Dios hace, como les enseñé ahí en Génesis, capítulo 1, versículo 28, dice: y los bendijo Dios. El principio de todo desarrollo es entender que Dios quiere soltarme una bendición para proyectarme en un crecimiento y en un desarrollo. Cuando yo no estoy entendiendo ese principio de ese crecimiento y ese desarrollo y ese avance en mi vida, hermano, no adquiero la responsabilidad. Cuando uno tiene que sentirse tremendamente privilegiado de que Dios te está haciendo parte del crecimiento que Él va a traer. Ahora, otra de las cosas que impiden el crecimiento en una persona no solamente es la falta de responsabilidad, sino también la inmadurez. ¿Qué dije? ¿Qué es lo que dije? La inmadurez. Hay personas que lamentablemente no quieren madurar, no quieren desarrollarse, no quieren crecer. Quieren vivir toda su vida desde una conducta inmadura, desde una conducta, de una manera de ver o de pensar o de actuar. El libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando yo fui ya hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, hermanos, la inmadurez hace de que nosotros hablemos en base no a la edad que tenemos, sino en base a lo que por ahí estamos escuchando de otro, o en base muchas veces a la falta del crecimiento y el desarrollo que tendríamos que tener conforme a la vida que estamos teniendo. Le pongo un ejemplo. Si usted está viendo una persona que entra al secundario y le empiezan a hacer preguntas, y su lenguaje lamentablemente de un jardín, de un niño de jardín o de uno que recién comienza la primaria, lo primero que va a decir: esta persona todavía no ha tenido un desarrollo en el crecimiento para poder estar en el lugar en el cual le han puesto. Que uno enseñe, hermanos, la eterna juventud. Vio que uno ve a los hombres que de repente se casan jovencitos y dice: bueno, estoy criando hijos, y empezaron a crecer, pero en un momento determinado sus hijos ya crecieron, tienen 20 años, y aquí el muchachito tiene 40 años, el papá, y dice: la verdad, hijo, que no parecemos papá e hijo, parecemos hermano. Entonces el viejo se empieza a vestir como el hijo. Ya lo vas a ver que el viejo se para en cheto, ya lo vas a ver que el lenguaje y se nos empieza a vestir de una manera y se nos empieza a poner un par de cositas y ya le pinta que se pone los reflejos y se hace los claritos en vez de tapar las canas. De no, voy a poner. Entonces vos te vas dando cuenta que el hombre, en vez de seguir avanzando, porque los 40 años es la mejor etapa de la vida en el hombre. Él está más para el otro lado que para abajo. Porque se cree que el hombre a los 40 años ya empieza a tomar decisiones sabias. Se cree, usted ve que a David lo coronan como rey a la edad de 30 años. Cuando el hombre entra en esa etapa de adolescente a joven, que se calcula en los 20 años,
Se les ha permitido equivocarse y probar un montón de trabajos, pero después de los 30 años, como que el hombre empieza a cimentarse porque no tiene la misma fuerza que tenía hasta antes de los 30. Entonces empieza a cimentarse porque empieza a tener una visión clara. Ya a los 40 años ya es una persona que cuida lo que ha conquistado. ¿Por qué? Porque entró en una etapa de madurez. Y cuando entra a la etapa de 50 años se da cuenta que puede conquistar un montón de cosas mucho más grandes que la que ha conquistado tal vez en esos 30 años de desarrollo. ¿Por qué? Porque tiene un camino trazado, porque tiene experiencia. Ahora, cuando vemos personas que no entraron en esa etapa de desarrollo es porque tienen un gran problema. Y el gran problema es la falta de responsabilidad y de madurez y de desarrollo en aquello a cual el Señor le ha confiado, desde un hogar, una familia, la economía, el ministerio, los dones, el llamado. Por eso es que el apóstol Pablo aclaraba, ¿no?, hablando un poco en tanto y en cuanto se refería al desarrollo del conocimiento del Señor y de ir entendiendo lo que Dios estaba revelando para con su vida. Él hacía una comparación y decía: ¿saben qué? Cuando yo era niño, hablaba como niño, yo pensaba como niño y también juzgaba como niño. Más dice: cuando yo fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Significa que hay etapas en la vida, digan conmigo, hay etapas de mi vida que yo tengo que arrancarlas. Digan conmigo, las tengo que dejar, porque si no seguiremos teniendo conductas ¿de qué cosa? De niños. En la manera de ver, en la manera de pensar. ¿Usted no ha visto personas que hoy tienen 50 años y siguen siendo caprichosos? Y te dan vuelta, y te dan vuelta, y te dan vuelta, y pasan los años y lo conquistan. Pero no se dieron cuenta que arrancaron a los 20 y conquistaron a los 40. Estuvieron 20 años varados por tener esas conductas caprichosas. Y pasaron, en vez de entrar en esa etapa de adolescencia, juventud, la etapa de adultez. Entonces eso impide el crecimiento y el desarrollo, el avance en la vida, el avance en la economía, el avance en el ministerio, el avance en los dones, en los talentos, en el oficio. Cuando uno era joven se enojaba por cualquier cosa. Usted ve que los adolescentes se enojan por todo. Ya cuando somos grandes y a vos te ven que te enojás ya de grande, ¿qué dicen? ¿Este es un viejo? Cascarrabia. Se enoja por todo. Y usted sabe que un viejo enojado es más bravo que un joven enojado. Ya lo querés evadir a la persona que tiene esa conducta. Cuando en realidad, hermanos, la etapa de ser adulto y entrar a la etapa de ser anciano es lo más maravilloso que te puede pasar, porque adquieres experiencia, adquieres madurez, adquieres trayectoria, y eso te habilita a ser una persona que puedes enseñar a otro para que se equivoquen menos. Entonces, una de las cosas que impide el desarrollo y el crecimiento en la vida es que la persona no cambia su manera de hablar, no cambia su manera de pensar, no cambia su manera de juzgar las cosas. Entonces, que nada de eso te impida el desarrollo en el crecimiento. El libro de Hebreos, el capítulo 3, el versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Por qué dice corazón malo? Porque dice malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Otra de las cosas que impide el desarrollo del conocimiento del Señor es la incredulidad. Antes de exhortar los unos a los otros, es decir, alentarlo, provocarlo, dale, vamos a levantarnos, vamos a conquistar. Dice, antes de exhortar los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Entre en tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y por quién estuvo él disgustado 40 años
¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quién juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que, dice, desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Hermanos, la incredulidad hace que nosotros tengamos un corazón malo. Y ese corazón malo hace de que usted también impida, ¿qué cosa? Un crecimiento y un desarrollo sobre su vida. Por eso es que en esta etapa, cuando Dios nos expresa, y como le hablé en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad, ¿qué cosa? En amor. Que tengamos un sentimiento correcto, que tengamos una posición de valores correcta, que entendamos los principios del amor que Cristo tuvo para con nosotros y que entendamos que debemos de crecer. ¿En qué? En el conocimiento del Señor. Porque en el conocimiento de Dios, es decir, estamos conociendo a aquel que ha creado todo, y aquel que ha creado todo le va a enseñar a usted y me va a enseñar a mí qué es lo correcto, pero también qué es lo incorrecto. Le va a enseñar cuál es el camino que usted tiene que caminar y cuál es el camino que usted no debería caminar. Le va a enseñar a usted cómo transitar una vida de un desarrollo y de un avance, pero también le va a enseñar aquellas cosas que usted lo va a poder llegar a detener. Porque cuando yo leo la historia bíblica o parafraseo un poco el capítulo 4 del libro de Efesios, que dice que Jesucristo subió a lo alto y descendió y dio dones a los hombres, y habla el capítulo 4, el versículo 11, que Dios constituye a unos apóstoles, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y nos habla, ¿no?, del crecimiento, pero también nos habla de que tenemos que salir de esa etapa de niñez. Significa, mis queridos hermanos, que otra de las cosas que está impidiendo el crecimiento es la falta de conocimiento o la falta de dejarse enseñar. Cuando nosotros no nos dejamos enseñar, hoy yo venía hablando con uno de los varones que me acompañó al viaje, estuvimos en Mar del Plata ministrando y también allí en Balcarce, yo le decía, una de las cosas que a mí me encanta cuando hay alguien que me está enseñando es preguntarle. Porque la persona me explica y después yo quiero tener una correcta interpretación. De repente, fácil es poner el GPS que te diga la gallega, doble para acá, vaya para el otro, y se equivoca y te diga recalculando, y vos de vuelta seguís. Y a veces ni siquiera tenés que ver el GPS porque la gallera te dice a 200 metros, doble a la derecha, así como te maneja tu señora, ¿viste? Vení para acá, anda para allá, tenés que hacer aquello, tenés que hacer lo otro. Pero sé que eso no pasa acá. Amén, ¿no? Mujeres, esto no pasa acá, ¿no? Ninguna dijo no. Varones, esto no pasa acá, ¿no? Señor, va a estar hoy el Señor está liberando en el nombre de Jesús. Claro. Hablemos un poquito del matrimonio para poder expresar lo que es el desarrollo y el crecimiento. Cuando uno comienza a tener un noviazgo, de repente uno lo primero que mira es la belleza de la mujer y viceversa, la mujer mira la belleza del hombre, es lo primero que atrapa a ese muchacho musculoso que va al gimnasio, que es deportista, y lo que menos le importa es si trabaja o no trabaja, si de repente está en una buena o no posición económica. Y lo mismo le pasa al hombre, la mira la chica bonita, bella, con esa sonrisa agradable, con ese cuerpo 90, 60, 90 y queda impactado, ¿no? El hombre mira y dice, wow, qué hermosa mujer, después de Adán fuiste vos la otra que creada, ¿no? Después de Eva, vos fuiste la otra creada. Y lo mismo le pasa a la mujer, dice, wow, qué hermoso hombre este. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a tener seriedad sobre la relación, ahí es cuando la cosa se torna realmente con un compromiso genuino de formar una familia. Y entonces la muchacha le dice, ¿en qué trabajas, mi amor? No, ahora cuando nos casemos voy a trabajar.
tiene un gran problema esa chica, porque el hombre todavía no entró en la etapa de madurez y de responsabilidad de que tiene que formar una familia. O de repente que el hombre le diga: mi amor, qué lindo, qué me vas a cocinar. No, cuando me case voy a aprender a cocinar. No, qué bueno, me vas a planchar. Cuando me case voy a planchar. Y ves que las camisas parecen un agujero ahí en la espalda, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que te puede llegar a pasar eso, pero en un momento determinado tiene que venir la etapa de madurez. Porque el primer año, de repente, de casado, uno dice: bueno, se enamoraron, hicieron todo lo que tenían que hacer, pero tienen que tener una visión sólida de lo que viene por delante. ¿Cómo van a vivir? ¿En dónde van a vivir? ¿Cómo se van a desarrollar? Si el ingreso económico que tienen es el correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vos te vas dando cuenta realmente si la persona determinó crecer y madurar o la persona sigue viviendo en una etapa de inmadurez. Porque usted va a notar que Jesucristo fue niño a los 12 años y ya hablaba del Señor y se tenía que sujetar a sus padres, pero que en un momento determinado lo llamó el Señor o el Dios, lo llamó al ministerio del hombre, emprendió dejándolo absolutamente todo. Entonces usted tiene que entender que hay etapas de la vida en lo cual su papá lo va a tener que mantener, pero hay etapas en la vida donde usted se va a tener que mantener. Hay etapas en la vida donde su papá va a tener que una responsabilidad de cumplir con todo lo que conlleva ser papá. Pero va a haber una etapa de su vida donde usted va a ser responsable de todo lo que viene por delante, ya sea bueno o ya sea malo. Entonces, lo mismo pasa en el área ministerial, lo mismo pasa, mis queridos hermanas, en los dones, en los talentos y en el desarrollo. Yo no le puedo echar a la culpa a la iglesia si no crece, si no desarrolla. Yo no puedo decir: la culpa la tiene la gente. No, lo primero que me va a preguntar la gente: apóstol, ¿a dónde vamos? ¿Cómo está estructurada la iglesia? ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Qué tipo de liderazgo hay? ¿Qué mensaje se está hablando? ¿Cómo se está hoy ministrando a la gente? ¿Qué principios bíblicos hay aplicado dentro del ministerio? Y podemos de llegar a seguir enumerando un montón de cosas, porque lo peor que puede haber es estar dentro de la iglesia y no saber para qué estamos. Entonces, eso, hermano, a medida que va pasando el ministerio, a medida que va pasando, tenemos que ir entrando a etapas de desarrollo y de crecimiento. Tristemente, hermano, hay personas que se quedan atrás. ¿Y saben por qué se quedan atrás? Porque no quieren seguir avanzando. No quieren seguirse desarrollando porque no quieren adquirir una responsabilidad de aquello que el Señor les ha volcado y les ha entregado. De igual manera nos pasa, nosotros tuvimos acá en una oportunidad un joven que le empezamos a enseñar liderazgo y en un momento la empresa lo convoca y le dice: vas a tener que ser líder y capataz de un grupo de personas. Y esta persona dijo no, al otro día presentó la renuncia. Y vine y encima me cuenta, imagínense cómo me sentí yo. Dije, me parece que le enseñé mal. Le digo, pero ¿por qué renunciaste? No, porque yo tenía una amistad con mis compañeros y de repente salir de esa amistad para yo ser el líder de ellos me iba a traer problemas con la gente, entonces decidí renunciar. Ese es el gran problema que tenemos con mucha gente, hermanos, que no quiere desarrollarse. Porque el quererse desarrollar y el querer crecer implica que hay cosas que va a tener que cambiar. Que hay amistades que no va a poder tener, que hay personas que te están rodeando que no van a poder estar a tu lado. ¿Por qué? Porque vos determinaste crecer y desarrollarte. Ese es el precio del crecimiento. Y más, cuando no tenías nada, hay gente que va a estar a tu lado y te va a aplaudir y se va a gozar. Pero cuando estás creciendo, hay gente que no va a soportar tu crecimiento, te va a envidiar y te va a criticar y se va a alejar de tu vida. No vayas a buscarlo, porque si lo vas a buscar, estás retrocediendo. Tenés que seguir avanzando en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, normalmente el que te critica es el que no hace nada, es el que tiene el tiempo para observar tus errores. La persona que está creciendo no tiene tiempo para mirar a otro, ni tampoco, hermanos, para criticar a otro. ¿Por qué? Porque está invirtiendo su tiempo en el desarrollo y en el crecimiento. El que está creciendo económicamente no se mira si el dólar blue subió, bajó. El que está creciendo económicamente no se mira si pasa algo en la cuestión. No, hermanos, trabaja, se esfuerza, se desarrolla y entiende, hermanos, que Dios le ha puesto esa carga para seguir avanzando, seguir conquistando, porque sabe que en ese crecimiento y en ese desarrollo va a dejar herencia y va a bendecir a la familia. Porque en un momento determinado de la vida te tendrás que hacer un montón de preguntas. ¿Qué es lo que ha sucedido contigo?
En una oportunidad, uno de los pastores del ministerio me decía: apóstol, ¿sabías vos que en Estados Unidos los papás ya le pagan la universidad a los chicos o ya juntan el dinero antes que los chicos se desarrollen? Y yo lo quedé mirando, le digo: ¿cómo es eso? Sí, me dice. Cuando los chicos arrancan ya a estudiar, ya los papás empiezan a juntar la plata para la universidad. Y la verdad que eso a mí, ese consejo o esas palabras, a mí me bendijeron terriblemente. Entonces yo dije: lo que yo me tengo que preparar es un crecimiento para que cuando llegue el momento y mis hijos tengan que estudiar, yo le pueda dar una buena educación. Yo le pueda pagar en el lugar que corresponde para que ellos tengan una formación correcta o una buena formación para un crecimiento en lo que viene por delante. Entonces, toda persona, mis queridos hermanos, que no crece o no quiere desarrollarse, no piensa futuro. Toda persona que no quiere desarrollarse no piensa en avanzar en aquello que Dios ha determinado. Hermanos, Dios siempre en sus planes es que el hombre crezca, nazca, crezca, se desarrolle, se multiplica y muera. Para que la próxima generación que usted dejó utilice como plataforma todo lo que usted ha estado haciendo en la vida. Entonces, si nosotros no crecemos, lamentablemente nuestros hijos van a quedar varados y van a tener que utilizar esa plataforma de fracaso y animarse a decir: bueno, voy a ser diferente, voy a empezar a hacer cosas distintas, voy a empezar a hacer algo que mi papá no se animó a hacer. Por eso es que en este tiempo, mis queridos hermanos, debemos crecer en el nombre poderoso de Jesús. Deje de estar mirando el gobierno de turno, que puede durar 4 años, 8, lo que sea, y empiece a mirar al Dios que gobierna toda nación en el nombre de Jesús. Deje de estar mirando a su líder, deje de estar criticándolo, y usted comience a investigar y comience a prepararse en lo que viene por delante. Mire, mis queridos hermanos, yo he sufrido desprecios, rechazos, maltratos, injurias, calumnias, estafa. Siempre utilicé esas cosas como base para que, para pararme por encima y empezar a crecer. Nunca permití que eso me aplaste. Entonces dije: me pasa eso, bueno, listo, me paro arriba y yo tengo que crecer, porque la única manera que esto no me alcance es que yo siga avanzando. Entonces, mientras el enemigo me está hablando atrás, yo sigo caminando. Donde yo me detengo, hermano, es porque le estoy prestando atención a lo que están hablando detrás de mí. Pero cuando yo avanzo y empiezo a conquistar, mis queridos hermanos, el enemigo se queda atrás y Dios me dice: dale, seguí avanzando porque yo estoy por delante como un poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén? A mí me ha pasado con chicos adultos ya, que de repente, no sé, cuando fueron chicos se querían hacer un tatuaje y no se lo hicieron porque no lo dejaron, y ahora que son viejos se hacen tatuajes. ¿Qué te pasó? No sé. Estaba endemoniado, te dicen. ¿Por qué te tenés que hacer eso? ¿Qué está llamando la atención? No, es un sentimiento. El sentimiento no se expresa de esa manera. El sentimiento se expresa de otra manera. Tampoco se expresa dando un abrazo. No, yo te quiero con todo y mientras los demás pasan necesidad. Sentimiento se expresa por valores, para que la persona pueda realmente reconocer que hay alguien que lo ama porque lo está atendiendo, le está dando valores, lo está llevando a un desarrollo, a un crecimiento. Porque, hermano, toda persona que crece tiene valores sobre aquellos que vienen por delante. Imagínense, yo como pastor me quedo chato, de acá desde este lugar usted me escucha que todo está mal, hermano, y que trato de transversar el mensaje para que usted me tire un mango porque vengo para atrás, porque no tengo nada de plata. Entonces yo decía: pobre pastor, vamos a darle para la nafta que tiene que viajar, pobre, mira qué mal que viene, pobre, juntemos una colecta para comprarle las cubiertas, pobre, la patente vino 200,000 pesos, pobre. Hermano, ¿qué evangelio le estoy predicando? Le estoy predicando un evangelio de desgracia y no un evangelio de buenas nuevas. Entonces, hermano, cuando usted está creciendo, siempre va a alentar a los demás a un crecimiento. Cuando usted está creciendo, siempre va a alentar a otro a decirle: no te quedes, no te detenga. El enemigo te quiere meter en depresión, te quiere meter en angustia, te quiere meter allí en el estancamiento. Dios quiere sacarte a una grande victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por
Porque cuando yo le leo el libro de Hebreo, usted va a notar que los que provocaron al Señor fue el pueblo de Dios, porque tenía un corazón malo e incrédulo. Y usted va a notar que había un Josué y un Caleb que se levantó y dijo: no, vamos a conquistar, vamos a poseer. Y ellos tenían un mensaje diferente, y eso hizo que, a pesar de que se tuvieron que bancar 40 años en el desierto, fueron las personas que abrieron la puerta para entrar a la tierra de Canaán, y que a pesar de que tardaron 40 años, ellos la poseyeron. Y no solamente eso, sino que salieron a conquistar, y en el caso de Caleb le transmitió herencia a sus generaciones. Por eso es que, mis queridos hermanos, podremos estar rodeados de gente incrédula, podemos estar rodeados de personas, hermanos, que tal vez sean irresponsables, inmaduras, de personas que no quieren, hermano, desarrollarse. Dejá de mirar a esas personas y empezá a mirarte vos, porque Dios quiere, mi querido hermano, que usted crezca y que usted se desarrolle, y que no venda su sueño, sino que su sueño salga a conquistarlo en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Salga a conquistar los sueños. Hay personas que me dicen: yo quiero ser un predicador. Póngase en el espejo y predíquese solo. Pastor, pero póngase en el espejo y predíquese solo. Mañana usted va a estar predicando a las personas. A mí me pasa que yo siempre he predicado cantidad de mensajes, y cada vez que me decían, sí, voy, aunque no sabía nada. Y eso me llevó a desafiarme constantemente para poder traer un desarrollo, un crecimiento desde la oratoria, desde la impartición, desde la administración. Y lo mismo me pasó con los negocios. He sufrido muchas estafas, y Dios me dijo: o te quedas en el dolor y te quedas en la bronca que te han estafado, o seguís creciendo. Dije: no, Señor, yo sigo creciendo. Yo sigo creciendo, no me voy a quedar varado en una situación. O te quedas en el desprecio, en el rechazo, y te quedas allí lamentándole, o determinas avanzar en la vida. Por eso es que le vuelvo a decir, hermano, Dios tuvo que hacer algo, y con esto voy a terminar. Cuando Dios se le habló a Abraham y le dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y le dijo: y haré de ti una nación. ¿Qué le estaba diciendo? Te voy a llevar a un crecimiento. Haré de ti una nación grande, y te voy a bendecir a ti, y voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Mis queridos hermanos, mientras Lot estuvo con Abraham, dice la Biblia que los pastores de Lot reñieron con los pastores de Abraham, porque dice que era grande el crecimiento de ambos. Ahora, cuando Lot se aparta de Abraham, Lot no creció más. Es más, la historia de Lot termina que, hermanos, la esposa se muere y se termina encerrando en una cova con sus hijas, y que sus hijas lo terminan violando. Mientras estaba con Abraham, el hombre, en vez de ponerse bajo la cobertura de Abraham y seguir estando en la bendición que había sobre la vida de Abraham, el hombre, hermano, se la creyó y se paró a la misma posición de Abraham, y eso trajo riña entre los pastores y trajo separación. Cuando alguien se la cree, mis queridos hermanos, se olvida el principio de quién es el que está trayendo el crecimiento, que en este caso es el Señor. Esa separación hizo que Lot, en vez de crecer, decayó. Y se metió ¿en dónde? En Sodoma y Gomorra, una ciudad pervertida, y etcétera, 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 que luego le trajo una tremenda consecuencia a su familia. Entonces, cuando usted entiende, en principio de crecimiento tiene que haber un despojo. Porque Dios, tan sencillamente, lo que denota con la vida de Lot, que eso era lo que vivía Abraham en la tierra en la cual estaba viviendo. Gente ventajera, gente que buscaba la oportunidad, el oportunista, la persona que representa humildad cuando no tiene nada, pero cuando crece manifiesta la soberbia. Siento la gloria de mi Padre, manifiesta la soberbia, pero que luego en la separación, por creérsela que la bendición venía por él, hermano, sufre grandes consecuencias. Usted va a notar que Abraham bendijo a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus de Israel, y la Biblia nos enseña que aún nosotros somos bendecidos por la fe de Abraham. Sin embargo, Lot quedó allí. ¿Por qué? Porque él salió junto con Abraham, pero no salió su corazón del estado en el cual ellos estaban viviendo.
que era la tierra de los caldeos, que era la tierra de Ur, y que era una tierra pagana, era una tierra, hermanos, que lamentablemente negaban la grandeza de Dios. Abraham no solamente sale de la tierra, sino que determina un cambio, y juntamente con ese cambio, un crecimiento. Entonces te termino diciendo que todo crecimiento que está en las manos del Señor, hermanos, usted tiene que entender que es para un cambio. Le vuelvo a decir, es para un cambio. Es para un cambio. Ese cambio hará que nos alejemos de la vieja vida y empecemos a experimentar el crecimiento de lo nuevo de Dios, el crecimiento del desarrollo de Dios. Os daré un corazón nuevo, dice la Biblia. Os daré un espíritu nuevo, dice el Señor. Entonces, ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo, provocará un desarrollo y usted crecerá, ya no porque viene de una naturaleza pecaminosa, sino porque viene de una naturaleza divina, que es la naturaleza del cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tócalo a otro hermano y decirle: no pares de crecer, decirle, porque en eso está el Señor. Dios te quiere bendecir grande y poderosamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siento la gloria de mi Padre. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Cuando uno tiene un problema emocional, trata de alguna u otra manera caerle bien a todo. Cuando uno creció y se desarrolló, voy a decir, le voy a caer bien por las obras que estoy teniendo, por las cosas que puedo hacer en favor de las personas. Entonces ya no es una cuestión, no, tengo que quedar bien con este, lo hago. Y aunque usted no lo quiera hacer en su corazón, usted trata de hacerlo porque más lo que le importa es quedar bien con la persona que realmente con el valor del crecimiento. Cuando uno ya ha comenzado a desarrollarse, te vas dando cuenta que empezás a impartirle a la gente lo que has comenzado a crecer y has comenzado a desarrollarte. Y la gente lo disfruta y la gente lo vive y la gente se goza. Yo le contaba acá de que nosotros teníamos chicos que no tenían nada, venían de la delincuencia, hoy son comerciantes. Tenemos chicos que vivían en la calle, hoy tienen su casa, hoy tienen su familia bien. Teníamos chicos en este lugar que vivían muy mal, pero que el Señor los llevó a un crecimiento. Hoy tienen un oficio, hoy inclusive hasta son allí capataces, gente que contratan a otros. Entonces, hermano, que nada frene ni detenga el crecimiento que Dios tiene para con tu vida. Sal del estado del error. Y si te lastimaron, perdona. Si te dañaron, perdónalo. Si hicieron algo mal en contra de tu vida, libérate en el nombre de Jesús. Libérate y que nada detenga aquello que Dios determinó para con tu vida. Indaramandere mandele yerendere tarapre. Itarapaparamandere y tarapramamandere. Aún mismo tal vez te sientes acusado. Aún mismo te sientes desvalorizado porque dices: cuántos errores cometí, no me merezco la misericordia de Dios. Mentira del diablo, te mereces una nueva oportunidad. Te mereces una nueva oportunidad. Aleluya. Dios no quiere que te detengas. Dios no quiere que te frenes. Dios desea con todo su corazón que seas feliz. Dios desea con todo su corazón que avances en la vida y que eso impartas a tus hijos, que eso impartas a tus nietos. Aleluya. Endere prababan, endere bebebeke. Aleluya. Hay poder del cielo. Oh, aleluya. Así creo yo por mi bendición. Ángel de Jehová, yo te soltaré hasta que tú hagas lo que tengas que hacer. Aleluya. De Jehová, sí, Jesús. Yo te soltaré. Que nada detenga tu crecimiento. Hasta que tú hagas lo que tengas que hacer. Y tarapapamandre. Jehová.
y taramante la estrella sa. Aleluya. Oh. Hasta que no hagas lo que tengas que hacer. Oh, brava madre. Dile. No te soltaré hasta que tú hagas lo que tengas que hacer. Bri papandre, para papandre, y tara papandre, y tara para papandre. Hay presencia del Señor en esta casa. Hay presencia de Dios sobre tu vida. El Espíritu de Dios quiere llevarte aquello que soñaste en tu juventud, aquello que soñaste cuando estabas bien delante de la presencia del Señor. Indara madre, aleluya. Hasta que tú hagas lo que tengas que hacer. Aleluya. Y ángel de Jehová, yo te soltaré hasta que tú hagas. Mira, si has tenido un corazón incrédulo, pídele perdón a Dios. Si has tenido un corazón incrédulo y no creíste aquello que Dios te prometió, pedile perdón al Señor. Y tal vez te quedaste detenido porque te miraste a vos o miraste tu entorno. El Señor te dice en este día, dale, arranca la incredulidad, porque es parte de la dureza de un corazón que está dudando de la grandeza de papá Dios. Dios quiere impulsarte, Dios quiere que te desarrolles. Aleluya. Mira, sabes que la Biblia me enseña algo. Los leprosos recibieron sanidad porque recibieron una palabra, porque Jesús le dijo, vayan y preséntense delante de los sacerdotes, y mientras ellos iban caminando, se sanaron. Hay personas que dicen, ahora cuando me sane yo voy a hacer lo que Dios me mandó hacer, y no se está dando cuenta que para que venga la sanidad tienen que hacer lo que Dios les mandó hacer. Brava mandre. Y tarabacay tolo yerendere. Tarabrava mandre. Ah, siento la gloria del Señor. Brimandre. Yalayasa. Renuncia al fracaso de la familia. Renuncia al fracaso económico. Perdona lo que te estafaron. Suelta el perdón a tu esposo o a tu esposa por la vida que te hizo vivir. Pero que nada te detenga, que nada te frene en el diseño de Dios. Es que en amor todos podamos crecer. Aleluya. Oh, hay victoria. Si no me bendices, oh, no te vas. Si no me bendices, oh, brava bandera, no te vas. Si no me bendices, sí. Si tú no me llevas, ah, sí. Las decisiones si no de tu corazón te están llevando nuevamente a encauzarte. Nuevamente a encauzarte en el crecimiento. Hasta que tú hagas lo que tengas que hacer, ángel de Jehová, no te soltaré. Hasta que tú hagas lo que tengas que hacer, ángel de Jehová, no te soltaré. Hasta que tú hagas
Gracias. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, porque vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir desarrollándonos. Vamos a seguir conquistando aquello que tú diseñaste para nuestras vidas. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén. Apláudale al que vive. Hoy no se detenga más. No se frene más. Brava madre. Oh, siento la gloria de mi Padre. Brava madre. Deje de mirarte, deje de mirarse como víctima y levántese como hijo de Dios, porque Dios va a hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Deje de estar mirándose con lástima y levántese como un guerrero en el nombre poderoso de Jesús. Deje de estar mirando la miseria que le tocó vivir y entienda que Dios lo va a prosperar grande y poderosamente en este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Oh, siento la gloria de mi Señor. Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados. Nos vemos el miércoles nuevamente y mañana lunes 23 horas con Noche de Oración. Bendiciones.